El público no es el único al que se le ponen los pelos de punta en las películas de terror. Para algunos actores, el proceso de protagonizar una película llena de sustos y maníacos armados puede dejar algunas marcas emocionales. En el caso de las estrellas de estas aterradoras películas, ser parte de un filme de terror afectó sus mentes durante la producción y en algunos casos después. Pecho abierto. La escena del pecho abriéndose de Alien es uno de los momentos más icónicos en la historia de películas de ciencia ficción, y no hay duda de que funcionó tan bien debido a que el elenco no sabía lo que estaba a punto de suceder, por lo que se aterraron realmente. El director Ridley Scott explicó su razón para permitir que la revelación de la criatura suceda en tiempo real durante el rodaje, diciéndole a Empire Magazine: las reacciones iban a ser lo más difícil. Si un actor simplemente actúa aterrorizado, no es el mismo aspecto genuino del crudo miedo animal. Su enfoque para provocar un susto real funcionó, ya que la actriz Veronica Cartwright recordó más tarde: vimos que empezaba a salir y todos nos asombramos, nos inclinamos hacia adelante para verlo bien. De repente sale. Te digo que ninguno de nosotros lo esperó. Luego salió y comenzó a girar. Según informes, Cartwright se desmayó como resultado de la escena y todavía habla de lo molesta que estuvo hasta el día de hoy. Las garras. La historia real de Casa de Fantasmas de Ed y Lorraine Warren es lo suficientemente perturbadora para aterrorizar a cualquiera, pero Vera Farmiga no sabía mucho acerca de su homólogo de la vida real antes de firmar para El Conjuro y tener su primer encuentro paranormal como regalo de bienvenida. Mientras ella investigaba sobre el trabajo de Warren, tuvo un roce con el más allá después de colgar el teléfono con el director James Wan. Le dijo a Cinema Blend: abrí la pantalla de la computadora y había tres marcas digitales de garras, desde la parte diagonal superior derecha a la inferior izquierda. Y aunque esto no fue suficiente para alejarla de la película, la experiencia inquietante la siguió hasta el final de ella. El día después de terminar de rodar la primera película y regresar a su casa en Nueva York, se despertó y encontró algo aún más aterrador: tres marcas de garras en su muslo. A pesar de que escogió no ceder al miedo del momento, dijo que tuvo que construir una armadura emocional para lidiar con la experiencia. La cortina. Si hablamos de películas de terror, Patrick Wilson es algo así como el rey de ese género. La filmografía del actor está llena de sustos, pero fue la segunda película del Conjuro lo que más asustó al actor. Según él, hubo un momento bastante extraño durante la producción que involucró una inquietante cortina que llevó al equipo a traer un sacerdote para bendecir el set. Contó a Metro: era una gran cortina que iba del piso al techo, que se agitaba violentamente, pero no había ninguna puerta abierta o ventilador, nada. Ni siquiera oías nada de aire, pero veías esas cortinas moviéndose violentamente. Wilson se considera escéptico, pero tal vez este fue su punto límite porque admitió que cree que su propia casa tal vez está embrujada ahora. Le dijo a The Independent: personas han dicho en dos ocasiones diferentes que escucharon risas de niños en medio de la noche en mi casa. Tal vez le vendría bien hacer alguna que otra comedia, ¿no? El visitante. Inicialmente, James Brolin no estaba seguro de la adaptación de 1979 de la novela inspirada en la historia real de Jay Anson, Terror en Amityville. I didn't realize what I was getting into. Leyó el libro y se asustó tanto por lo que le pasó mientras leía que aceptó el papel en ese mismo instante. Brolin explicó a The AV Club: colgaba los pantalones en la puerta del dormitorio y de repente se caían al suelo. Estaba en una parte aterradora de este libro y así me sorprendió tanto que comencé a reír cuando me recuperé y dije: tengo que hacer esta película. Y Brolin no fue el único en vivir esas aterradoras experiencias. La nueva versión del 2005 también
también fue escenario de algunas extrañas coincidencias, como la aparición del cadáver de un pescador en el set mientras la filmación se preparaba para comenzar. Ryan Reynolds le dijo a MovieWeb: "Muchos de los del equipo se despertaban a las 3 y 15 de la madrugada, que era cuando todas estas atrocidades ocurrían en la casa. Creo que fue algo subconsciente. Lees el guión y de repente despiertas a las 3 y 15 por la mañana. Aún si es solo una coincidencia, sigue siendo espeluznante". La caja. Puede que interprete a un sádico obsesionado por su bate en un apocalipsis zombie en The Walking Dead, pero Jeffrey Dean Morgan se preocupó bastante durante sus horas en el set de Posesión Satánica. Admitió estar tan asustado por la historia real de la caja The Book que se aseguraron de no tomarlo a la ligera durante el rodaje. Él le dijo a IO9: "Sucedieron cosas muy raras en el set, muchos focos se explotaban, en general todo era escalofriante. No te burles de la caja, era una especie de mantra que teníamos en cuenta mientras filmábamos esto". Él intencionalmente se mantuvo lejos de la caja real porque, según él, alguien quería llevar la caja al set. La caja real. Yo estuve totalmente en contra. Si lees lo que sucedió con las personas que tuvieron contacto con una caja de book real, no son cosas buenas. ¿Por qué arriesgarse? Tiene razón. El payaso. Capturar la esencia de Pennywise el payaso para la adaptación cinematográfica de Stephen King no fue trabajo fácil para nadie, no solo porque había que estar a la altura de la representación previa de Tim Curry, sino que, a diferencia de la mayoría de los villanos, no hay cualidades humanas de las que sujetarse para hacer que un actor se sienta mejor interpretándolo. Comprensiblemente, para Bill Skarsgård, el proceso de ser este asesino de niños no fue divertido. El actor dijo que el proceso de pasar tiempo con este personaje era como una relación destructiva, que se sintió aliviado de terminar cuando su interpretación finalizó. Sin embargo, guardar el disfraz de Pennywise no fue suficiente para mantener a raya las malas vibraciones. Él le dijo a Entertainment Weekly: "Estaba en casa, las filmaciones ya habían acabado y comencé a tener sueños muy extraños y vívidos de Pennywise. Todas las noches él venía y me visitaba. Aparecía para que yo lidie con él, como que Pennywise era una entidad separada de mí y también yo en circunstancias de Pennywise, como si soy Pennywise y estoy realmente molesto porque estoy en público y la gente me mira". Suena horrible, pero no pudo haber sido tan malo, ya que aceptó tomar el papel de payaso nuevamente en It, capítulo 2. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.